No sé si tenemos ya al otro lado del teléfono a Noelia. Buenas noches, Noelia. Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Sabemos que estás malita, no te vamos a quitar muy poco tiempo. Noelia, explícanos por qué tomaste esta iniciativa de sacar la verdad, de descubrir verdaderamente dónde estaba el foco de la delincuencia, por qué se resaltaba tanto cuando era un asesinato hecho por un español y sin embargo se iba ocultando a la opinión pública cuando era hecho por un foráneo. Pues que más o menos en enero del año pasado, a final de enero del año pasado, haciendo una investigación un poco sobre todos estos casos, así en general, empecé a darme cuenta que la prensa ocultaba muchísimos casos. Y me di cuenta que al final de enero había muchísimos más casos de agresiones y violaciones cometidas por inmigrantes que por españoles. O sea, que había una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. A raíz de ahí empecé a recopilar, a buscar día a día, bueno, casi un trabajo de chin, día a día, no solo medios nacionales, sino también periódicos locales, ¿no?, que se hacían eco, pues, de casos que no trascendían. Y a raíz de eso me empecé a dar cuenta que hay un porcentaje bastante más alto de lo que yo me pudiera imaginar. Y no se trata de culpabilizar ningún colectivo, esto quiero dejarlo claro. Se trata de detectar que hay un problema y que hay que darle una solución. Y no tienen por qué ocultarlo. Y yo creo que lo ocultan y tienen sus motivos, evidentemente. Noelia, tenemos aquí en el plató a Fernando Martínez Dalmau, que quiere hacerte una pregunta. Hola, Noelia. Sí. Muy buenas. Hola. Muy buenas. Mira, muy buena. En principio, yo entiendo como tú totalmente el hecho de que estas agresiones sexuales que se producen por parte de extranjeros y también posiblemente de otro tipo de agresiones, pues de alguna manera están maquilladas. También esto ha ocurrido en Berlín, ha ocurrido en Holanda y ha ocurrido en el resto de Europa. ¿A qué crees que se debe que este proceso que estamos sufriendo los españoles en virtud a la aplicación de nuestro Código Penal quede minimizado por el poder político? Yo creo que hay una clara intención de seguir con el juego de la guerra de sexo. Si voy a ser bastante clara en lo que opino, como suelo ser, hay una clara intención de seguir manteniendo esa guerra de sexo. Esa política de subvenciones a miles de chiringuitos que le beneficia mucho a ciertos partidos políticos, ese discurso del miedo de España es machista, que lo tiene bien ganado un cierto sector de la política, política que, por cierto, tiene bastante mano en muchos de los poderes del Estado, y eso se ve en las leyes que también luego aplican. Unas leyes que me parece bastante injustas cuando se tratan de la ley de violencia de género, que precisamente se ve agravada cuando el delincuente, en este caso, es español. Y se ha visto en un montón de casos. O sea, hay discriminación al hombre español y esto es así. Pues Noelia, sabemos que estás enferma y no queremos quitarte más tiempo. Te tenemos que dar... Sí, tengo la voz además un poco tomada. Sí. Bueno, ya contaremos contigo en otra ocasión, cuando te recuperes, para que participes más tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo y que te recuperes muy pronto. Muchas gracias, cuando queráis. Un placer. Hasta luego. Un placer, Noelia. Y amigos,